Para los que en el pelado baldío dejaron correr libremente su niñez sudorosa y despeinada. Para quienes ya con las cabezas escarchadas de años conservan en la vuelta de la oreja un cachito de tierra del potrero, para ellos esta película. Para la madre que encaneció prematuramente en su lucha contra la miseria. Para la que soportó con estoicismo y aferrada a una secreta esperanza las quejas de los vecinos y del vigilante, para ella esta película. Cuando te agarre yo lo vas a ver. ¡Ay, Dios! ¡Qué lastimó! Pero no importa. En broma, ¿por qué no lo dejamos jugar más? No, no, déjalo que juegue, que lo voy a romper a patadas. Déjame que te escupa. Le echamos un poquito de tierra si no te viene a usar. ¡Qué está clarito! ¡Vení para acá! ¿Qué sé? ¿Y acaso no hay que vendar al otro? ¿Y qué le digo a mi vieja ahora? Que te compré otra, no ve que está toda rota. ¿Y qué me dice ahí vas conmigo? ¿No jugas más? No. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque me tiene bronca tu hermano, por eso. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque juego mejor que él, por eso me tiene bronca. Está toda rota. Pero me la cambio de pie así pateo más. ¿Y si no patea de costado? Sos un gil. ¿Para qué estudias tanto? No sabe que estamos en vacaciones. ¿Y a vos qué te importa? ¡Para! ¡Para! ¡Lo tiro yo! ¡Lo tiro yo! ¡No, déjamelo a mí! ¡No fue! ¡Para! ¡No, no, no! ¡Seguro que fue! ¡Que lo pateé con la uña! ¡No, no me quieres esa patilla rota! ¡Déjamelo a mí! ¡No, no! ¡Que lo pateé como uña! ¡Patea, patea! ¡No, vas a esperar! ¡No, no, no! ¡Patea! ¡Son unos muleros! Thank you.
titiriche, Pardo. ¿No juegan más? Se nos rompió la pelota, ¿no tenés un violín? Espera un momento, voy a ver si encuentro. ¡Eduardo! ¿Dónde están esos fideos? ¡Pues yo, los macarrones de Doña Pancha! Así que en vez de hacer los mandados te quedas jugando, ¿eh? Hace una hora que te estoy esperando con los fideos. Ah, pero esto se lo digo a tu patrón, ¿eh? No faltaba más. Sí, usted no dijo que los quería apurados. Vos siempre tenés una buena disculpa. Cuando seas grande, debías ser abogado. ¡Doña Pancha! ¡No! Cuando sea grande, voy a ser jugador de fútbol. Si no se mete en ello. ¡Nadie se mete! ¡Vos pegame! ¡Aquí te agarra como una pisada! ¡Sotorrante Armando Camorra propio aquí! ¿Usted qué hace aquí? ¡La primadonna! Estaba mirando nada más. ¡Nada más! ¡Vayan adentro! ¡Camina adentro! ¿Y ustedes? ¿Qué le pasa ahora? ¡A veces! ¡No podemos estar aquí tampoco! ¡Acaso la calle es suya, por si acaso! ¿La calle es suya? Yo te voy a dar la calle suya. Tano. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién me ha llamado Tano? Tano a mí, que hace 40 años que estoy en América. Dios me le libere esta, no que se la manchalo. Te tiraría de la pata. De la pata del riachuelo te tiraría. A todos los tiraba. Así no vienen más a jugar al terrenito, a hacer barullo, romper los vidrios y no dejarme dormir la siesta. ¿Y a dónde quiere que vayamos a jugar? ¿A dónde? Y a mí me lo preguntás, muestra gratis. Anda frente al otro vecino, anda frente al almacén del gallego. ¿Acaso no es un criollo como yo? ¡Che, amarrete! ¡Tira una manzana! Bueno, basta, che. Deje tranquilo a don Pascual. Y vamos a lo doble y así nos arregla la pelota. Sí, vale. Vamos. ¡Eduardo! ¿No querés el violín? No, déjalo, no lo va a arreglar Eulalia. ¡Eduardo! ¿No querés el violín? ¿Qué hace usted ahí? ¡Adiós, italianito! ¿Más cómo? ¿Sos vos que la hace venir aquí, pedazo de estúpida? Yo quería darle el violín. Así, ¿eh? Yo no quiero que vengan a jugar aquí porque hacen barullo. ¿Y vos le querés dar el violín? ¡A Chiretti! ¿Eh? Ah, ¿Más qué se cree que me va a engañar a mí con dar vuelta al botoncito esta vez? La paliza... Esta vez la... ¡Vale, pobre, señor Paz! Sí, espérame, acá te voy a llevar la canasta. Yo me voy, Eduardo. Bueno, y decirle a mamá que te voy. Bueno. ¡Estele, come uña! Así que 5 de azúcar, 5 de hierba y 5 de pimentón, ¿eh? Tú, ya puedes irte, ¿eh? Y de paso lleva esta lleva a don Jacobo. Y no te olvides de venir temprano mañana que hay muchos mandados que hacer. Y no te comas las uñas, hombre, que ya eres grandicito. Bueno, vengo temprano, don José. Hasta mañana. Hasta mañana. Así que 5, 5 y 5, ¿eh? ¿O te toca a vos, flaco? No, yo no salto. Mejor vamos que nos cosa la pelota a Eulalia. Mi mamá dice que no se debe robar, y menos en la iglesia, porque es de Dios. Ay, mi mamá dice que la iglesia es de Dios. ¿Qué te venís a mandar la parte? A vos te toca saltar hoy, saltá. ¿Y ahora? Mirá lo que hiciste. Mejor así la trae llena. Ay, el nene tiene miedo. Bueno, basta, déjenlo. Vení, flaco, yo salto con vos. ¿Y si está sacristán, como el otro día? Vení que no hay nadie. ¿Qué estaré? Si viene alguno, yo les aviso cantar. Sí, apúrense. Yo soy la morocha, la más agraciada,
La más apreciada de la población. Soy la que al paisano muy de madrugada... Sigue, sigue. Tienes linda voz y cantas muy bien. Yo soy la amorosa, la más agraciada, la más apreciada de la población. Se te voló la gorra, ¿eh? Bueno, agárrala, pero ten cuidado y no rompas las ramas. Ya que estás ahí, mira, a ver si ese higo que tienes al lado de tu mano está maduro. Bueno, ¿qué? Sí, sí está. Sácalo y mira ese otro que tienes al lado. Creo que hay bastantes. Quizás pueda llenar la gorra. Hace días que los quería sacar, pero no he podido encontrar la escalera del jardín. ¿Qué pasa aquí? Son muy buenos. Le van a gustar. ¿Para nosotros? Sí. ¿Y no se enoja porque saltamos a la higuera? Yo sé que ustedes no lo van a hacer más. A mí también me perdonaron una vez que me sorprendieron haciendo lo mismo. ¿A usted? Sí, cuando era chico, ¿te extraña? Yo también fui muchacho de barrio como ustedes. Y también como ustedes fui pobre y jugué con una pelota de trap. ¿Y yo no va a hacer nada? ¿Y no va a dejar ir con los hijos? Pero claro que pueden irse. Yo no saltaría si fuera ustedes. La puerta de la iglesia está siempre abierta y es mucho más fácil que saltar por ahí. Sí, hay que pasar por la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿No te gusta entrar a la iglesia? No sé. La iglesia no le hace mal a nadie, hijos míos. Y espero que de vez en cuando vengan a visitarme. ¡Uy, Dios! ¡Viste! ¡Para entrar a la iglesia! ¡Capaz que le sacan la fruta ahora! Bueno, ya saben que aquí serán siempre bienvenidos, ¿eh? Pero no se olviden de entrar por la puerta, ¿eh? Salga, que el vidrio es de vidrio. Vamos, vamos, che, baja de vidriera, baja de vidriera, vamos, 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 baja. Que le encargue, don Jacobo. Gracias, che, gracias. Ustedes, baja de vidriera. Esta es la tercera vez que paren vidriera de negocio. ¿Qué hay? ¿Tiene miedo que se gaste? Claro que se gaste. ¿Qué se le va a gastar? Claro, porque vos, esta hija de italiano, come cosa fuerte y puede romper vidrio. ¿Qué es que comamos, amiga de mirasol, con usted? Bueno, esta vez ganaste vos, después seguimos discutiendo. Ganaste vos, está bien, claro, ganaste sí. Vos. Me deja que la toque, don Jacobo. Hoy le traje el encargue enseguida. Vos cada vez que te encargue quieres tocar el fútbol. Y digo yo, ¿por qué no compras? Y porque no tenemos plata, pero cuando sea grande y trabaje se la voy a comprar. Así, entonces apúrate, crece pronto, ¿eh? Porque tarda tanto. Y digo yo, ¿por qué no dices a papá tuyo que te compro pelota? Yo no tengo papá. ¿No tienes papá? ¿Murió papá tuyo? ¡Uy, ahí va a estar! ¡Pasaré este colechón! ¡Qué va a ser colechón! ¡No, es colechón! ¡Es colechón! ¡Es colechón!
despacito, despacito, Cheto. Calma de más, despacito, despacito, despacito. Cuidado, si trae para acá, pero está loco, Che, que tiene en cabeza. Con una pelota como esta. Bueno, vaya, vaya, por favor, vaya, va, sal, sal de acá, va, va, vaya, vaya. No vamos a lo de Eulalia, vamos a bañarnos al río. Sí. No, no, vamos a lo de Eulalia. Así no se arregla la pelota. Y vamos a la vuelta, vamos. Sí, ya, no, 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 no. Ven y vamos, como sí, vamos. Vamos, vamos, vamos. Un ratito nada más. Sí, 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 vamos. Nada, es que hace mucho calor. Entonces vos te mirás de calor, es calor. Venga, toquenme y van a ver qué calor. ¡Uy, esto es bueno! Es el jabón que te pegaste cuando viste al cura. ¿Querés lanzar? ¿Para qué te meto los dedos? Dale de ahí, que lo vas a hacer lanzar. ¡No seas pavo! Anda, flaco, anda a vestirte y espéranos afuera, que enseguida va. Anda, anda, ya, flaco, ya, 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 ya. Ahora vamos. ¡Feliz! ¿No le gustaría jugar con una pelota como la que tiene don Jacobo? ¿Y a quién no le va a gustar? ¿Y de dónde la sacamos? Ah, ¿y de dónde sacamos chumando? ¿Ustedes vieron el jarrón que estaba al lado? Ese vale 3 pesos. ¿Y qué le fue al fútbol con un jarrón? Y podríamos comprar el jarrón, rifarlo y con lo que sacamos, conseguimos la pelota. ¿Y de dónde sacamos los 3 mangos? No necesitamos los 3 pesos. Lo que tenemos que hacer son las rifas y vender. Con lo que sacamos, compramos el jarrón. Y con lo que nos queda, conseguimos la pelota. ¡Claro! ¡Che! ¿Sabes que sos vivo? ¡Come uña tiene razón! Bueno, si todos están conformes, podemos hacer la rifa con la imprenta de mano que tiene Alfredito. Y enseguida empezamos a venderla. ¿Pero qué esperamos para hacerla? ¡Va, va, va! ¡Lo hacemos mañana! ¡Cuidate, mocho! No, vos sos siempre el mismo, nunca estás conforme. ¿Qué querés? ¿Que hagamos todo nosotros? Después te va a gustar patear la pelota. ¿Qué hay? No voy ni acá, me quedo. El que se queda último es él. ¿Qué no te quedaste? ¿No te vas a quedar? ¡Te encajas el mío que te encaje una piña, te encaje! ¿Qué vas a pegar? ¿Qué vas a pegar? ¡Una carrera, muchacho! ¡El que llega último a la Eulalia! Bien, vení que Eulalia no cose la pelota y después vamos a casa. Eulalia, no cose la pelota. ¿Qué, otra vez? Es que come uña patea muy fuerte. ¿Qué es eso de come uña? Vos sabés que se llama Eduardo. ¿Y qué tiene? Yo me llamo José y me dicen Toscanito. Además, él siempre se come las uñas. Sí, claro. Y yo porque la mica se me llama la solterona, ¿no? Ah, sí, pero no te van a llamar más. Porque vos te casás con don Américo. ¿Cómo? ¿Ahora también dicen eso? No, pero lo digo yo. ¿No ves que los dos están sin casar? ¿Y vos crees que eso es bastante para que 2 personas se casen? Sí, claro. Además, vos siempre le remendas la ropa. Y cuando se te rompe la máquina de coser, ¿no es él el que te la arregla? Seguro, Eulalia, vos te tenés que casar con el amigo. Bueno, basta. Dios mío, las cosas que son capaces de pensar ustedes. Entren, entren, que les coso la pelota. Y déjense de pensar en disparates. ¿Oh, de veras que están aburridas de don Jacobo? ¿Ah, sí? ¿Y con qué plata? ¡Con la rifa! ¿Cómo se refuerza nunca estará la pelota? A tener que comprar un número, Eulalia. ¿Sí crees? ¡Te la acabo! ¿Querés un caramelo, flaco? ¡Caramelo, flaco! A los blancos se pasa el calor que ya tengo de grillo. ¿De qué está hablando? Es que el flaco ya cayó un juguete barro y el calor que le vino empezó a puso en el río, empezó a tiritar. Dios mío, bañarse con esa fiebre. Vení, vení que te llevo para tu casa. Vos debías estar en la cama y no en la calle. Vení. Usted siempre con los pibes, Eulalia. ¿Pero que el flaco está enfermo, don Américo? ¿Qué le pasa? Tiene mucha fiebre. ¿Qué tenés? No. Habrás estado jugando 10 horas seguidas, ¿eh? Vení, vení conmigo. No. ¡A salir la plata que vamos a ganar con esta rifa! Los partidos que no vamos a jugar con la pelota. ¡Eduardo! ¡Eduardito! ¡Ya sé que se llama tu mamá! Así. ¡Ya vos! Tranquilo, Boche, tranquilo, ¿eh? ¿Cómo
¿Qué querés, mamá? Yo te voy a dar qué querés. ¿Dónde has estado todo el día? Y haciendo los mandados del almacén. Los mandados, ¿eh? Digo después de los mandados. Pero mirá, me trazas. En el baldío, ahí donde has estado, ¿no? ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Si estuvieras como tu hermanito en vez de andar revolcándote por esos potreros de Dios, mucho mejor sería. ¿Así, eh? Entonces, ¿cómo querés que llegue a ser jugador de primera? Lo que quiero es que estudies y que no me des disgusto. Eso es lo que quiero. ¿Y qué pasa? Me vas a hacer venir caras verdes. No, mamá. No te voy a hacer venir caras verdes. Esperemos que no sea nada. Cualquier cosa no deje de llamarme. Gracias, Blas. Yo vuelvo por aquí, doña Angélica. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. ¿Qué andarás buscando vos con tantas alamerías, eh? Y porque vos sos la mamá más linda del mundo. Por eso te hago caricias. Porque sos la más linda y porque me vas a comprar una rifa. ¿De qué rifa estás hablando? Estamos como para comprar rifas en esta casa. Pero mamá, son las rifas para comprar la pelota. Mirá, 3 centavos el número y 2 por 5. Rifa para pelota, como si no rompieras bastantes zapatillas, ¿eh? Y con lo caras que están, Dios mío. Me tenés que comprar una. Eulay y don Américo me compraron 4. Decime cosillas o te hago cosquillas. No, salí de aquí, salí, te digo. Salí de aquí, te digo, no me hagas cosquillas. A ver, boche, Diana, deja tu mamá tranquila. Vení para acá sin vergüenza, te voy a dar rifa yo a vos. Me parece que te ha puesto 6, Darrito. Mocoso, con lo difícil que está la vida todavía quiere que le compren rifa. A ver, vaya enseguida al almacén y me trae 10 de azúcar y 10 de yerba. Y le dice a don José que lo apunte. Y mucho cuidado con quedarse jugando por ahí, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué está esperando? Te he dicho que vaya enseguida. A ver. Venga para acá, venga, con mi determinación, no se gana la sangre. Ay, Dios mío, este muchacho me va a hacer venir canas verdes. Qué bonito, ¿eh? Todavía se ríen de las diabluras de ese bandido. Vamos, vamos, doña Encarnación. Usted sabe que Dardito, aunque un poco travieso, no es malo. No será malo, pero Dios mío, no lo puedo sacar de ese dichoso baldío. ¿Y a dónde quiere usted que vayan a divertirse en este bar? No se queje, doña Encarnación, que ese baldío terminará por hacer famoso a su hijo. ¿Famoso? Sí. No sé qué fama va a sacar de los potreros. Si se aplicara a la escuela y a los libros como a su hermanito, entonces otra cosa sería. Hay pibes que se hacen un porvenir en el colegio o en los libros como su otro hijito. Pero este lo harán los potreros, como lo hicieron los grandes cracks que se llamaron Calomino, Perinetti, Bernabé Ferreira y don Américo Bertone, que fue uno de los mejores internacionales de su tiempo. Gracias, Eulalia. Pero lo mío fue diferente. Yo no tenía familia, era solo. Y me mareó el momento de popularidad que pasé. Después, lo que a muchos otros. La vida fácil, una mujer, un incidente, unos años de cárcel y... al final, el recuerdo de un momento de gloria y la amargura de no poder volver. Bueno, pero a pesar de todo, rehizo su vida. Aprendió un oficio que le permite vivir dignamente y ser querido por todos. ¿Qué le hubiera dado en cambio el fútbol? Pero aquellos eran otros tiempos. Hoy el fútbol es una carrera bien remunerada y los clubes dan toda clase de garantías a los jugadores. Bueno, basta, basta, un poco de calma. ¿Qué pasó? Momento, silencio. Hablen uno a la vez. A ver vos, ¿qué pasó? Se movimiento. Me dijo que chorrara los ojos, sacara la lengua y me sucio el problema de la pinta. ¿Qué es eso? ¡Eso es mentira! ¡Mi hijo es incapaz de hacer esto! ¡No es cierto, hijito! ¡Usted mejor que un momento, señora! Por favor, un poco de calma. ¿Es verdad lo que él dice? Seguro que sí. Primero Rabanito le puso la cara a Rogelio, entonces Rogelio le pegó y así se peleamos todos. Vergüenza le debía de dar tener un hijo tan guarango. Miren que escupióle a mi Rogelio. Bueno, basta ya, doña María, que también el suyo es hijo de buen vecino. Miren quién habla, la solterona, la que no se casó, hablando de niños. Me meto, porque los quiero a todos por igual. Porque pienso que alguno de ellos pudo ser mío. Y porque usted, siendo madre, no debía ser tan injusta con ellos ni mortificar a los demás. Yo soy como soy porque se me da la gana. Y no quiero que a mi hijo se lo compare con toda esta chuma. ¡No te voy a dar chuma, la cosa! ¡Más chuma, tres por mil! ¡Déjenla ver! Su compañero me compraron 20 rifas, don Américo. Si seguís vendiendo así todos los días, muy pronto podrás patear una de estas.
Algún día en este diario usted pondrá la fotografía del gran jugador Eduardo Díaz. No dudo. ¿Por qué? ¿Usted no cree que yo llegaría a ser un gran jugador de fútbol? Sí. Lo que no creo es que dejen de llamarte come uñas. ¡Vive la suerte, elija su numerito! 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 Poniendo muy travieso, vos te miro lleno de agujeros, lleno de manchas. Va, vaya para adentro, Francito, vaya que allá viene patatero, vaya para adentro. ¿Y por qué no me puedo juntar con ellos? Yo también quiero jugar. Pero como vos por otro el hijo del corazón de su papito y quiere jugar con estos sinvergüenzas, ¿para qué tiene la cabeza tuya? Vaya para adentro, Sonia, va, vaya para adentro, sinvergüenza, ¿Dónde vas, asaltantes, a pistoleros o sedes, para acá? Pistolero no, lo que queremos es comprar la pelota y el jarrón. Ve, aquí están los 11 pesos, 8 de la pelota y 3 del jarrón. Ah, tiene 11 pesos, pero no alcanza porque vos no sabes sacar cuentas. Son 13 pesos. ¿La pelota y el jarrón? Sí, señor, la pelota y el jarrón, 13 pesos, señor. ¿Pero desde cuándo? ¿Cómo? Venga, venga, venga. Desde ahora, señor. ¿Te gusta el coso? Sí. ¿Y cómo te llamas? Abraham, pero no me gusta. ¿Y vos? Yo María. ¿Y vos también se gustó como tu papá? No, yo soy argentino. ¿Y vos? Yo también, pero mi mamá es rusa y mi papá italiano. ¿Tu mamá es rusa, de veras? Ajá. ¿Y te deja juntar con los otros? Ajá, seguro. ¿Y vos por qué no jugás con ellos? ¿No te gusta el fútbol? Seguro que me gusta. Es que mi papá no me deja. Pero en cuanto pueda. No. ¡Eh, qué quiero, Iván! Ahora que te rompimos todos para meter a Rifa a la vuelta. Tiene que rebajar. No, señor. Yo no puedo rebajar tanto. No, señor. Además que vos estás rico, tipo, che. Vos haces Rifa con mercadería mía. ¿Quién está cambalachero, vos o yo? ¿Y usted qué hace así, Abrancito? Vaya arriba a estudiar, vaya. Agarra el libro de Brotana acá, vaya tú. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo mandas a la revoleada? ¿Pero qué dices? ¿Está loco vos? Yo, Jacobo Raskomovich, va a jugar doleada, pero callate la boca, hombre. Que... No. No toca pelota, no toca pelota. Deja estar. Vamos, basta ya, ¿eh? Basta de tocar pelota, bastante, ya vamos a arreglar. Basta, deja pelota, deja, basta ya, basta. ¿Usted me da por estos anteojos? ¿Anteojos? ¿Qué, 2 pesos por los anteojos? ¿2 pesos? Sí, puede valer 2 pesos. ¡Ya está bien probado! Pibes son pibes. Alancito, venga a ayudar a papá a contar mañanas, venga. Venga por acá, venga. Abrancito. ¡Ay, Dios de Israel! Abrancito también está jugador de pelota. Pero si no le hace nada, che. Ni tócalo. Déjame un cachito. ¡Ay, qué día me van a meter goles con esta! Espérame. Dale, pasa.
un sacachispa, no. Si me dejan, yo también quiero ser un sacachispa. ¿Por qué? ¡Claro que tiene! ¿Quién me pasó un sacachispa de eso? ¡No lo pasé! ¡Upa, cabela! Jacobito puede ser el sacachispa si se le da la gana. Toma, llevas el Eulalia para que lo guarde. Bueno, se lo llevo enseguida. Chao. ¡Qué linda! ¿Viste que la conseguimos? Ahora siempre vamos a jugar juntos. No hables, hijito. Ya sabes que te fatigas. Nobleza, así te curas pronto. ¡Flaco! Si te sales para el domingo, te dejo con el traje sin gol con la pelota nueva. Tomá, te regalo la rodillera que le afané los otros días a Rabanito. ¡Migración! Me dijo que me la había afanado a rompehuesos. Dame la que es mía. Se la regalo, flaco. ¡Esa tos! Bueno, por hoy, basta de visitas. Pancito tiene que descansar y no es bueno que se fatigue. ¡Para, para, para! Mirá que el domingo ya mandamos el puesto. ¡Mañana venimos, flaco! ¡Vamos a ser amigos si te llenas pronto, flaco! ¡Chao, hasta mañana, flaco! Y entonces ganar mucha plata, para que vos no la veas marrón. Y él llegará a ser un gran médico. ¿No es cierto que vos vas a ser un gran médico? ¡Claro que sí! ¿Qué te crees? ¿Viste? Y te vamos a comprar una casa muy linda y te vamos a poner una sirvienta bien pituca para que te haga todos los mandados. Ay, hijo mío. Qué distinto sería todo si nuestro padre viviera. ¡Ah! Y te vamos a comprar una... Ya sé, sí, ya sé todo lo que vas a hacer cuando seas jugador de primera. Bueno, pero ahora vas a lavarte que vamos a comer. Ahora busca un papel y ponga la pelota ahí sobre ese armario. Sí, mamá. Y cuidado con tocar la pelota de ahí. Sí. Y cuidado con mancharme algo, porque entonces si te llevo no podés esperar la hora de la comida. Vamos, hijito. Despiértese, que hoy es domingo y hay que estrenar la pelota. Y vos tocaste la pelota. Y es linda. Es fenómena, che. Es redonda, sí. Y toda de cuero. A los ratones les gusta mucho el cuero. Y ojalá que no se haya morfado la pelota. Porque a mi viejo le morfaron un zapato las otras noches. Oh, sí, pero la pelota no tiene lo de aquello, che. ¡Que venga el mocho! ¡Que venga el mocho! ¡Avisa, en vivo! ¡Anda vos, Rosita! ¡Sienta para allá, cambalachero, si no juega ni medio! ¿Por qué no se van allí donde dice el gallego del almacén cuando se enoja? ¡Muy bien, Rusito! ¡Yo también quiero jugar y ser de sacachispa! ¡Y no me importa que me llamen Rusito, pero al que me llegue a llamar cambalachero, le rompe la pelota! Bueno, muchachos, qué lástima que no esté el flaco.
¡Gatuso! ¡Dale, Gatuso! ¡Gatuso! ¡Gatuso! ¡Dale! ¡Dame esto, Carito! Y ahora está enfermo. Claro. El que vos te pones que levante la mano. ¡Sí! 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 Desde ahora, el capitán del Zacatiempo es el flaco Gorriarán. ¡Sí! Para que se cure Pancito. Thank you.
A ver, a ver. ¿Qué es lo que te pasa, hijo mío? ¿Qué te trae a la iglesia en una noche como esta? Es que mi amiguito el flaco está muy enfermo. ¿Quién? Juancito, el que se subió al árbol. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que tiene? Y yo quiero que se sane. Me parece muy bien. Continúa. Y eso. ¿Quieres rezar? Bien, bien. Pero es que ya no sé cómo se hace en la iglesia. Oh, sí, ¿cómo no vas a saber? Lo mismo que en tu casa. Ven, ven, hijo mío. Yo rezaré contigo. Bueno, anda al club y decirle que ya estamos listos. ¡Che, come uña! Digo a Rogelio que te apure que ya estamos listos. Y nosotros también, decirle que ya vamos. Un minuto bueno, solo. Nada, nada. Un minuto y vamos. Ya, no, no nos apuramos nada. Sí, dejemos los que sufran. A ese rompehueso te lo voy a descolar todo. Así no aprende a romper canillas. Claro, y a Rogelio que se fue con ellos. Le dice, déjamelo por mi cuenta. Hola, bien, no sabes sí, cómo claro. Se lo voy a dejar. Sí. Salgamos al trotecito como los jugadores de primera. Vamos, 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 vamos. ¡Es irre para el Zacachispa! ¡Irra! 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 Hoy jugás en el puesto del flaco, a ver cómo te portás. ¡Guarde cuidado! Porque la vas a mandar a la casa de don Pascual. Tranquilo, te voy a colocar la cabeza. ¡Oh! ¡Accidente! ¡Vienen a jugar acá todavía! ¡Vale de todavía que te encajo un asadazo! ¡Que te encajo, ve! Con seguridad que no la van a patear más por este lado, porque esta no la vi más. Ma, le rompemos todos los vidrios, le rompemos. Sí, 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 lo rompemos, sí. Ahora mismo, se lo rompemos. Con ustedes. Sí, no, se lo rompemos. Ahora mismo, se lo rompemos. Sí, que no la vemos más. No, 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 se lo rompemos lo mismo. Mira, ahí viene Blanquita, espera. Y vamos a romperlo, nos vemos, claro, se lo rompemos. ¿Ya no juegan más? ¿Quién ganó? Vamos ganando nosotros por 5-0. ¿Viste el lingüero del Rusito? Sí, ¿sabes que está resultando un jugador macanudo? ¿Sabes por qué paramos? ¿Por qué? Porque se nos cayó la pelota en tu casa y tu papá no la quiere dar. Tienes que conseguírmela, Blanquita, si no nunca llegaré a ser jugador de primera. Bueno, voy a ver si puedo. Hasta mañana, María. Hasta mañana. No te quedaste jugando esta vez, ¿eh? Es claro, vos no sos como el subrigante. Malherete y mal roto todos los repollos. Ma esa pelota no la ven más. La tengo escondida allí. Voy a guardar el pan, papá. Vale. ¿Conseguirá la pelota Blanquita? ¿Qué va a conseguir? No consigue nada la Tanita. ¿Cuándo te metas con ella, eh? Míralo, el pollerito. Tiene novia. No tenés vergüenza. ¡Ay, Dios! Tiene novia. ¡La pelota! ¡Ay, qué
pegaron. Pasa la pelota, che. Fue culpa. Dame la pelota. ¡Ay, Dios! ¡La fajaron a la Tanita! ¡Me gusta por sonza! Che, ¿vos sos la novia de este? Te he dicho que no te metas con ella. ¡Anda buscando que te rompa la cara! ¿A quién le vas a romper? ¡Decí, decí! Vos andate adentro. Vení, que ahora me la vas a pagar toda junta. Ahora. ¡Sí, ya sí! ¿Qué le pasa que está tan inquieta, doña Encarnación? ¿Qué quiere que me pase, don Américo? Lo de siempre. Este hijo me va a sacar canas verdes. ¿Lo has visto por ahí? Sí. Precisamente me quedé sin tomar mate por verlo jugar en el baldío. Ah. Y vine para que usted me convidara. Usted siempre defendiéndolo, ¿eh? No sabe bien cómo es. ¿No supo lo que hizo esta tarde? Sí. 5 goles. Y una lección a Rogelio por molestar a Blanquita. ¿Cómo? ¿Fue por eso? Bueno, pero de todas maneras se está poniendo imposible. No piensa más que en el fútbol. No, y eso no es nada malo cuando se tienen las condiciones que él tiene para jugar. Condiciones. Y ese muchacho llegará a ser una maravilla. Y yo puedo guiarlo. Créame, doña Encarnación. ¿Qué tal? ¿Cómo se está? Sí, hola, Claudia. Llega a tiempo. Doña Encarnación me invita a tomar mate. ¿Nos acompaña? Sí, vengan. Pero mejor se van los dos, Eulalia. Me parece que don Américo lo prefiere de tu mano. Ella sí va a tener que esperar un poco. ¿Qué? Sí, tengo que acompañar a doña Angélica. Juancito sigue muy mal. Ahora debe estar el médico. ¿Qué? Este, yo quiero contarle lo del partido. No sé, vos sabés que está bien. No puedo decirle lo del partido. ¿Son hermanos? No, pero son amiguitos desde niños. ¿Puedo verlo? Sí. ¿Puedo contarle lo del partido? Sí, anda a contarlo. Cuando te sanes y puedas venir a jugar, le ganemos hasta Boca Juniors. Qué lindo debe ser jugar con él. ¿Quieres que te enseñe cómo se levantan los tiros? No, no te enseño nada. Así te sanas y puedas venir a jugar pronto. Mira, el domingo tenemos un partido contra los del Puente. Y tenés que estar vos para que le hagamos una goleada. ¿No ves que nosotros vamos a tener que jugar siempre juntos? Qué lindo debe ser jugar con él.
fusil, los fusil. Pero che, ese Comuñas es un fenómeno. Yo creo que nos han metido la mula y se han traído un profesional. ¿Qué profesional si trabaja en una imprenta? Pero ese tipo debía jugar en primera. Dicen que es un discípulo de Don Américo y lo están preparando para venderlo a un club profesional. ¿Qué discípulo de nadie? Ese nació con la pelota pegada a los pies. ¡Hola, Comuña! ¿Qué partido ganamos? También con Beuña sin grado. ¿Qué gol te perdiste, che? Ah, no importa, con los cuatro que le metió con Beuña tiene bastante. ¿Qué le habrá pasado a Don Américo que no lo vio por ninguna parte? Yo tampoco lo he visto. ¿Se habrá olvidado que es el décimo aniversario de su casamiento con Eulalia y el quinto cumpleaños del último pibe? ¡Ay, gol en Orsay original, eh! ¡Andá, bagallo, hacé servir! Cualquier día. Todavía tengo que ir a Blanquita a buscarla, ¿vamos? Vamos. Mirá, Estabile, yo sé lo que te digo. Ese muchacho es una maravilla y supera cualquier centrefóver profesional. No hay que hacerse ilusiones, Américo. Por lo regular, estos muchachos tan buenos en club de aficionados desaparecen por completo al encontrarse entre jugadores de primera línea. Este no desaparece ante nadie. Lo que pasa es que ustedes ya no creen en pelotas de trapo ni en partidos de barriada. No es eso, Américo. No creas que me he olvidado que tanto vos como yo nos hicimos con pelota de trapo para luego mostrarle al mundo lo insuperable de nuestro fútbol. Justamente. Lo que pasa es que las cosas han cambiado. Hoy se invierte mucho dinero en los jugadores y no se puede contratar a nadie sin antes someterlo a pruebas rigurosas. Precisamente de eso se trata, de que le den una prueba. Ya vas a ver vos como no hay nadie que lo achique. Es que el jueves jugamos el último amistoso y se me hace difícil probarlo. ¿Por qué? Mira, venite conmigo hasta el club a ver qué podemos hacer. Entrá, entrá, que enseguida salgo. Y sacate la mano de la boca, que ya sos muy grande para comerte las uñas. ¿Qué dice don Pascual? ¿Cómo andan esos repollos? Ahora va bien, porque me acostumbré que jueguen acá al terrenito, ¿eh? Más te acordás cuando compraste esa pelota nueva. Me voy a olvidar. ¿Estás lista? Sí, pero hay que esperar a María, ya no debe tardar en venir. ¿Cómo salieron? ¿Ganaron? ¿Qué me lo preguntas? Claro que ganamos. Papá, apúrate que ahí viene María. ¿Sabes que estás linda? No te lo pude decir delante de tu papá. ¿Cuándo vas a tener un poco de formalidad? ¿De esa clase? Nunca. ¿Pero qué se trajo, don José? Ya ves, traemos toda clase de bebidas, ¿eh? ¿Y América? ¿No lo conoces? Yo no lo vi, pero creo que estuvo a la cancha, ¿eh? Qué raro. Me dijo que iba a llevar a alguien de un club profesional para que se viera a jugar. ¿A mí? Sí. ¡Mamá! ¡Tenemos hambre! ¿Y cuándo no? ¿Cuándo no, Dios mío? Bueno, venga para acá, venga. Venga usted para acá, rapaz, que hoy cumple 5 años, ¿eh? ¡Dame, padrino! Sí. ¡Vamos, vamos, vamos! Doña Encarnación, dice doña Dolores que vaya Alfredo a ponerle la inyección. Bueno, decirle que enseguida va, ¿eh? Eduardo, decirle a tu hermano que vaya lo de doña Dolores. ¿Dónde está Alfredo? ¿Y dónde querés que esté? Como siempre, estudiando la pieza. Bueno, estoy organizado. La enferma de al lado solicita la presencia de su médico para que le coloque una inyección. Y es la tercera hoy. Pobre doña Dolores. ¿Tres, che? ¿Con unas cuantas clientas como esas? Sí, con unas cuantas clientas como esas estoy bien arreglado. Hace 2 meses que le pongo inyecciones. Y todo lo que me ha dado es un peso a cuenta. Bueno, che, pero no te quejes. Recién estás en el tercer año y ya te has comprado bastante libros con lo que sacas de las inyecciones. Precisamente te quería hablar sobre eso. Mira, Eduardo. La semana que viene abandono los estudios para ocuparme de un empleo que me han ofrecido en una compañía de exportación. Pero, che, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te dejas hacer chistes? No son chistes, Eduardo. Yo no tengo derecho a que te sacrifiques en la forma que lo estás haciendo. Y menos permitir que mamá siga lavando ropa para que vos puedas ayudarme antes. ¿Y todo para qué? ¿Cómo para qué? Sabés que tanto mamá como yo estamos orgullosos de saber que has cursado 3 años en 2. Sí. También yo me siento orgulloso.
Pero me aterra la idea de pensar en los gastos que significa cada año que adelanto en la facultad. Por eso he decidido aceptar este empleo. Para poder darle a mamá un poco de bienestar y para que vos puedas ahorrar para esa luna de miel que le has prometido a Blanquita. ¿Y a vos quién te ha dicho que yo tengo apuro por casarme? ¿Que yo casarme con el hermano de un empleadito cualquiera? ¡Ah, no! O me caso con el hermano de un médico o no me caso nada. Así que apurate a estudiar y no te metas en lo que no te importa. ¿No te parece, Eduardo? Claro que sí. Blanquita tiene razón. Nosotros somos jóvenes y podemos seguir esperando. Además, no podés defraudar las esperanzas de todo lo que confiamos en vos. Y menos las de María. ¿Yo? Prefiero esperar hasta que Alfredo tenga una chiva así de largo antes que verlo de empleadito. Es inútil, con ustedes no se puede hablar en serio. Claro que no. Lo único que tenemos que hablar en serio es que debemos ser valientes y seguir luchando. Y vos te vas a hacer médico aunque haya que esperar un siglo para casarse. Sabía que eras buena, pero ahora sé que sos mejor. Y vos también, Eduardo. Son tal para cual. Por eso es un crimen que no se casen cuanto antes. Ajá. Qué lindo, ¿eh? ¿Y yo qué soy aquí? ¿Vos? La que se casará con este médico cuando tenga chiva. ¡Virgen Santísima! ¿Pero qué es esto? ¡Sin vergüenza! Yo les voy a dar vestido. Y a ustedes también. ¡Oh! ¡Pero vean el aire de inocentes! No lo pretexten de las copas, ¿eh? Es una buena idea. En mi tiempo no se nos hubiera ocurrido. ¡Qué diablitas estas! Adelante, adelante nomás. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Qué rico los pibes, ¿eh? Y a ver vos cuando te decidís, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Pase nomás, pase, encantado. Por fin conseguí que te pruebe. El jueves jugás para el Atlético en el match amistoso con el Deportivo. ¡Qué notición! Gracias, don Américo. Esta alegría tengo que dársela a la vieja. ¡Pero el jueves me prueba, Blanquita! ¡Qué suerte! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ey! ¿Qué les pasa? ¿Dónde van? Mucho, cae justito. ¿Sabes que me prueban el jueves en el Atlético? ¡No! ¡Sí, mi hijo, sí! ¡Pero no lo puedo creer! ¡La fiesta es completa! ¡Toscanito! Mas yo no sé qué le ven al jueguito ese. Tanto hombre grande corriendo estúpidamente detrás de la pelota chiquita así. ¿Corriendo? Como que corre hasta ese que toca el pito. Ese que le llaman el referay. Pero digo yo, ¿qué importa si la pelota está grande o está chique? ¿Qué importa si usted entiende? Lo importante es que pagan mucha plata a jugadores de pelota. Eso está importante. ¿Así que a Rogelio le comenzaron la pena nuevamente? Sí, lo largaron. Pero ya están adentro otra vez. ¿Cómo que están? Sí, se dedicaban a jugar con Tulipán, un día se fue a broma. Bueno, basta, che, tranquilo. Eso ya no tiene remedio y es mejor no hablar de eso. En el fondo eran buenos muchachos. Sí, claro. ¿Somos yo? ¿Así que vos te dedicaste al canto ahora? ¿Qué vas a hacer? ¡Macanudo! ¡Mátate un tanguito! ¡Claro, mocha! ¡Anda, mocha! ¡Anda, por qué trajiste lo que? ¡Anda, anda! Y yo si no es... ¡Dale, dale! Canta muy bien, mocha. Sí, ¿no? Mi página vivida siempre llevo un gran recuerdo. Mi emoción no las olvida, pasa el tiempo y más me acuerdo. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud. Era el trío más mentero que pudo haber caminado por esa calle del sur. ¿Dónde andará Pancho Alsina? ¿Dónde andará Balmaceda? Yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea. Hoy ninguno acude a mi cita. Ya mi vida toma el desvío. Hoy la guardia vieja me grita. ¿Quién ha dispersado ese trío? Pero llegó a los recuerdos mis dos amigos de ayer. Una vez allá en Portones me salvaron de la muerte. Nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte. Y otra
otra vez allá en Barracas, esa deuda les pagué. Siempre juntos nos veían, esa amistad nos tenía unidos siempre a los tres. Pero yo igual los recuerdo. Mis dos amigos de ayer. ¿Te gustan esos chiches, eh? Mire, Eduardo, esas moñas están bien aquí, pero mañana olvídate. Tranquilo, don Américo, tranquilo. Cálzala bien para no levantar. Bien. ¡Ahí va mucho! Bueno, por hoy es bastante. Y no te olvides que esta noche tenés que acostarte temprano para estar bien descansado mañana. A las 10 en la cama, pero antes puede haber un rato a Blanquita. ¿Puedo? Y después nos casamos. ¿Quién sabe? Yo creo que te harás famoso y estarás muy solicitado. A lo mejor, hasta te olvidas de volver por estos barrios. No digas eso. Vos sabés que este barrio encierra para mí las cosas más queridas de mi vida. Mi madre, vos, mi hermano, los amigos. Y por si fuera poco, ese terreno baldío donde di mi primera patada. Además, esta casa donde vive la muchacha más linda del mundo. Sos un mentiroso. Comienza el nuevo campeonato que se vislumbra difícil para nosotros con la falta de un buen centro delantero. Todas las negociaciones hechas para traer un centrofuerzo de otro fin han fracasado y las demás divisiones inferiores no revelan condiciones para el juego. Hoy vamos a probar a este muchacho que, a pesar de no haber actuado hasta ahora más que en club amateur, parece reunir condiciones de jugador de primera línea. Por eso les pido que traten de apoyarlo y comprender su juego. ¿Qué hago ahora, muchachos? Bueno, nada más, muchachos. A la cancha. Es un partido esperado con sumo interés por la enorme muchedumbre que se ha dado cita esta tarde. Entra en estos momentos el Atlético a la cancha. Repito, amables amigos, el Atlético entra a la cancha. Es el jugador más hermoso que hay en toda la cancha, ¿no es cierto? Eres estos dirigentes tan locos, meter un patadura cualquiera para reemplazar a Gallardo. Che, Poligrillo, si le volvés a llamar patadura, te cargo el carro. ¿Más qué quieren con Gallardo? Ahora vas a ver lo que es un centrafogo. Lindo partido. Sastre apoya al asistente a Salvini, se corre velozmente, lanza medio centro. Equipo del Deportivo. Gol del Deportivo sobre los 4 minutos y abierto el score. A los 4 minutos repetimos. Deportivo 1, Atlético 0. Nosotros vamos a jugar siempre juntos. Centro forward, que era toda una esperanza, no ha revelado todavía las condiciones positivas para un puesto de esa responsabilidad. Diga, ese famoso centro forward, ¿aprendió a jugar por correspondencia? Amables amigos.
Un gol que demuestra que este muchacho tiene pasta de crack. Ahora sí, amigo. Gran partido. Magnífico triunfo del equipo local a favor de la actuación excepcional de un hombre que yo sobre el comienzo del partido decía no se veía en la cancha. Eduardo Díaz tiene todas las condiciones para ubicarse en la galería de los mejores centro forward con que ha contado nuestro país. Hombre de físico y de aptitudes ponderables. Hombre que debe dar al Atlético muchas satisfacciones como esta que ahora promueve una explosión de entusiasmo del público. La nota destacada de la tarde ha sido sin duda alguna la presentación del nuevo crack, una nueva estrella que aparece en el firmamento futbolístico. Ha hecho tres goles sorprendentes, maravillosos. Me tenés que comprar una ruta para que pueda conseguir la pelota. Si no, ¿cómo voy a llegar a ser jugador de primera cuando sea grande? Lo que quiero ver es más en esa pileta y para lavar tu ropa. Anda acostumbrándote a llamarla mamá, porque pronto vas a ser su hija. Así que estamos de acuerdo con las condiciones. Perfectamente de acuerdo. Mientras se pasan en limpio, suba al consultorio del médico para la revisación y que le entreguen la ficha antropométrica. Luego venga a firmar el contrato y vamos a la asociación. Muchas gracias, señor. Hasta luego, estable. Hasta luego, pibe. Usted quédese por si necesitamos algún dato. Sí, enseguida vuelvo. Deje que me pellizque, don Américo. A ver si es cierto que no estoy soñando. No, no estás soñando. Son 50.000 pesos, de los cuales te darán la mitad enseguida de firmado el contrato. Aparte, 1.500 pesos mensuales. Una prima por cada partido ganado o empatado y más plata por cada gol de diferencia. Don Américo. Anda, anda a ver al médico y vení enseguida. Amada Blanquita, Alfredo. Y usted, don Américo, porque ahora sí que vamos a tener un taller de imprenta propio. Bien. Así que usted es el nuevo fenómeno delantero que debutó ayer. 50.000 pesos, ¿eh? No vas a ver qué hacer con tanta plata. Sí, lo sé, doctor. Desde que era chico lo sabía. Aunque siempre estuve seguro de que llegaría ese momento. Mire, lo primero que voy a hacer va a ser una casita blanca, muy alegre y llena de flores para mi mamá. Yo me casaré con Blanquita y mi hermano terminará los estudios de medicina. Ah, después pondremos una imprenta, don Américo y yo.
Discúlpeme, doctor. Estoy tan entusiasmado que no me di cuenta que usted no sabe quién es Blanquita ni don Américo, ni que tengo un hermano que va a ser médico. No hable, por favor. ¿Hace mucho que juegas fútbol? Sí, como jugar he jugado toda la vida. Pero profesionalmente empiezo ahora. Profesionalmente termina ahora. ¿Cómo dijo? Digo que profesionalmente termina ahora. No, doctor. Usted no ha entendido. Yo soy el que jugó ayer. El que va a firmar ahora por 50 mil pesos. Come uña, recuerda. ¿Pero qué quiere usted decir? Digo que usted sufre de estrechez mitral. ¿Y eso? ¿Qué es, doctor? Es una enfermedad del corazón que produce la dilatación de la aurícula izquierda hasta causar la muerte si se hace un ejercicio violento como es el fútbol. Y no comprendo cómo ha podido jugar hasta ahora sin sufrir las consecuencias de la enfermedad. Vea, el mal está aquí. La aurícula está dilatada, lo que quiere decir que si continúa jugando, su vida estará constantemente en peligro de muerte. Y por bien que le pueda ir, no podrá durar mucho tiempo. 8 meses, 1 año a lo sumo. Y eso siendo muy optimista. En ese tiempo, la dilatación de la aurícula habrá llegado al límite que ningún ser humano puede soportar. Pero, ¿usted está seguro que...? Pero doctor, si yo nunca he estado enfermo... Usted no puede jugar al fútbol o hacer otros ejercicios violentos. Y hacerlo, como le he dicho, su vida está limitada. 1 año a lo sumo... Yo no creo lo que usted dice. Yo no puedo tener nada. ¡Nada, me comprende! ¡Pero si yo nunca he estado enfermo! No es necesario haber estado enfermo. Eso puede provenir de un reumatismo adquirido en la niñez. Pero tampoco es para desesperar. Usted es fuerte. Y aunque no pueda jugar al fútbol, podrá hacer un trabajo apropiado y sin peligro para su vida. Sin peligro para mi vida. Pero usted no comprende, doctor, que mi vida no significa nada para mí si es que no puedo jugar. Pero usted no ve que me he pasado la vida esperando que llegara este momento y ahora... No, no. Usted está equivocado. Tiene que estar equivocado. Claro que está equivocado. Ustedes los médicos también pueden equivocarse. ¿Qué voy a tener yo eso que dice usted? Lo que yo tengo es el corazón así, así, ¿ve? Aquí adentro no hay nada malo, nada, ¿me entiende? Cálmese. Primero y ante todo, yo soy médico y mi obligación es decirle la verdad. Pero como los médicos también somos humanos, no puedo menos de comprender lo que esto pueda significar para usted. ¿Usted qué va a comprender? Usted no comprende que se puede llegar a morir sin que se acabe la vida. Usted no comprende que aquí adentro hay algo más grande que todo eso. Algo que usted no puede comprender ni sentir. Y por eso le resulta fácil decirme que no puedo jugar. Claro, usted no puede comprender que yo llevo el fútbol en la sangre. Y que si no juego en un club oficial, jugaré en un potrero. Pero jugaré, aunque me cueste la vida. Y usted no lo puede comprender. Porque nunca fue pibe de conventillo como yo. Y tuvo como único juguete de su vida una pelota de trapo. No, doctor. Yo tengo que jugar. Jugar y jugar bien. Hacer muchos goles para ganar lo más posible y darle a los míos lo que tanto merecen. Y nunca tuvieron un poco de bienestar. Y usted quiere que yo no juegue, doctor. Cuando me he pasado la vida esperando que llegara este momento para mi madre, que viuda y con 2 chicos lavó ropa toda su vida para poderlo mantener. Para mi hermano, que a pesar de criarse en un conventillo ha cursado 3 años de medicina y va a ser el mejor médico del mundo. El mejor, sí, porque lo lleva en el alma, por eso. ¿Cómo quiere que no juegue, doctor? Yo creo que eso sí sería la muerte para mí. Y usted tiene que permitírmelo, doctor. A una costa de lo que sea. ¿Cuánto significa para usted firmar ese contrato? Más que mi propia vida. Decir que de cualquier forma pueda resultar, pueda estar puesto a quedar en la cancha en cualquier momento. Y si no, los resultados pueden ser los mismos fatales. ¿Por cuánto tiempo su contrato? Por 1 año, con opción a 2. Lo que quiere decir que en 1 año habrá pagado con creces la deuda contraída con el club. Pero estoy seguro que usted jugará con eso que dice usted que no entiendo, con alma y vida. Alma le sobra para ello. La vida la perderá en la cancha profesional o la perderá en cualquier terreno del día. Fíjate en los espejos. Y pídese. Pídese mucho. Porque es una pena que a hombres como usted las circunstancias de la vida lo sacrifiquen de tal forma. Tenga
mucha fe, que a veces esas cosas pueden mucho. Venga a verme todas las semanas, especialmente antes de cada partido. Con el presidente del club, por favor. Y hasta yo me siento orgullosa. En cambio yo, a veces pienso si no sería mejor como estábamos antes. No es para tanto, doña Encarnación. Usted sabe que Eduardo es un buen muchacho. Usted siempre defendiéndolo como cuando era chico, ¿eh? Es que lo conozco bien. A pesar de que con nosotros también se muestra muy poco comunicativo, sé que no puede obedecer a ninguna cosa mala. ¿Qué le puede haber pasado para cambiar de tal forma? Se ha vuelto huraño, hosco, reservado. No se le puede preguntar nada sin que conteste de mala forma. Y por si fuera poco, ese extraño proceder que ha tenido para con Blanquita. Ni siquiera le doy una explicación. Hasta luego, mamá. ¿Te vas a tomar café? Sí, quiero llegar a tiempo al hospital porque hay una clase especial que me interesa mucho. Yo también me voy. Que acompañes a mi casa. Saludos a don Américo y besos a los chicos. Ah, y no se olviden que el domingo cenamos todos aquí, ¿eh? Que, como ustedes saben, son las válvulas triangulares que guarnecen la abertura que comunica con la aurícula izquierda y que contiene la sangre arterial. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Quiere decir, profesor Guillén, que la persona que padezca de estrechez mitral no podrá hacer ejercicios violentos por la alteración que ello causaría en su circulación arterial? Exacto. Los ejercicios violentos causarían la muerte de cualquier ser humano que tenga dilatación auricular. Y, bueno, a veces también esto tiene sus raras excepciones. Estas excepciones que contradicen a la lógica y hasta se sobreponen por tiempo indeterminado a las propias enfermedades, tienen su origen y fuerza de ser en la voluntad y en el espíritu de ciertas personas. Por ejemplo, y como caso de gran interés para ustedes, les hablaré de uno de nuestros mejores jugadores de fútbol, cuyo nombre no viene al caso. ¿Y
¿Pero cómo? ¿Va a salir? ¡Qué milagro! Tengo que ir con Gallego para un asunto de negocio, ¿sabes? Un negocio... Mamá, no viene, se hace tarde. Decime una cosa, ¿vos no vas a salir? Sí, pero estoy esperando a María para ir al cine. Don Pascuale, ande usted que se hace tarde. Sí, vamos, chao, hasta luego. No se queden tarde, don José, que esta noche cenamos con doña Encarnación. Momento expectante, entran los dos equipos a la cancha, el Atlético y el Deportivo. Ya están, pues, los protagonistas del match en el field. Gracias a vos, la hinchada del Atlético ha tenido este año la emoción más grande desde la formación del equipo. En nombre de todos, te doy las gracias. A vos también, América. De tu inteligencia y habilidad depende este partido y con ello el campeonato, pibe. Hay que ganarlo. Hay que ganarlo, pero mucho cuidado con esas piernas que valen oro. No me dé las gracias a mí. Usted y don América la merecen más que yo. Va a comenzar dentro de breves instantes este gran partido. Partido decisivo de... Bueno, ahora vamos a ir un poquito de cátedra. Sobre el cuarto de hora del partido, 0-0. Avanza Eduardo Díaz, la nueva estrella del campeonato. Ataca velozmente ahora, esquiva un hombre, esquiva otro, un tercero. Es impresionante, amigos, la explosión de júbilo popular. Este gol del Atlético, logrado por Tucho Méndez a favor de un magnífico pase de Eduardo Díaz. ¿Qué te pasa con el niño? ¿Te sientes mal? No, nada, Salvini, deja. A este muchacho le pasa algo. No sé, es la primera vez que lo veo en esa forma. Algo le ocurre a ese muchacho, puesto que su rendimiento es muy inferior a lo que produjo en la etapa inicial. No es nada, mira, ocupó mi puesto, yo voy a jugar de cuenta. Bueno, anda. No me digan que no, yo sé que a Eduardo le pasa algo. ¿Qué crees que le pase? Se habrá cansado en el primer tiempo, nada más. No es nada, está bien. Vamos, ¿para qué te vas a arriesgar si está por terminar el partido? Llevémoslo, vamos. Anda, Alfredo, te lo pido por favor. Pero si no puede ser nada serio. Quizás se alegre más de verte a vos que a mí. No, a mí no me necesita para nada. Pero anda, por favor, anda, Alfredo. ¡Lo sacan de la cancha! ¡Se habrá lastimado! Acostarte y que te... No nada, che, que tanta importancia por un simple calambre. Pero por favor, está bien, pero no te enojes por eso. Si yo supuse que no era nada, pero Blanquita insistió en que viniera. ¿Blanquita? ¿Vino Blanquita? No, venir no vino. Ah. La tuve que traer yo. ¿Querés verla? ¿Querés que te esperemos? No. Después lo veo. Ya sabes que mamá te espera para la cena. Sí, ya. No vayas a faltar. Después voy. Andan ustedes tranquilos. Anda nomás, Alfredo. Yo acompaño al barrio. Hasta luego, entonces. Hasta luego. ¿Cómo te sentís? Estoy bien. ¿Y los muchachos? Locos de contento. Entonces contamos con vos para el festejo. Somos los nuevos campeones y a nadie mejor que a vos le corresponde festejarlo. No, esta noche no, está bien. Eduardo se ha debido al club todo el año. Es justo que esta noche se deba a la madre que lo espera. Yo he prometido llevarlo y me gustaría cumplirlo. Bueno, si es así, no insisto. En todo caso, vengan un rato después. Gracias, don Américo. La verdad es que no tengo ganas de ver a nadie. ¿Y a la vieja? La vieja. Don Américo, yo sé que mi actitud resulta incomprensible. Pero hay cosas que no puedo decírselas ni a usted, que ha sido como un padre para mí. Me basta con que me digas que no has cambiado de sentimientos porque has cambiado de suerte. Mis sentimientos no han cambiado para con nadie.
más que para conmigo mismo. Ya estoy con ustedes, mamá. Blanquita, yo sé que tengo una explicación. No, por favor, Eduardo, no hablemos de eso. Ya no tiene importancia. Los hechos no pueden ser borrados con palabras. Palabras. Y como creo que lo tuyo obedece a una razón de sentimiento, es preferible no hablar de ello. ¿Y vos crees que mis hechos obedecen a que mis sentimientos puedan haber cambiado? No, Blanquita. Es que la vida nos impone cosas hacia las cuales no podemos arrastrar a las personas más queridas. Antes, que no tenía nada, nada más que el deseo de llegar, era feliz, porque sin tener nada lo tenía todo. En cambio ahora... ¿De qué te quejas? Tenés todo lo que querías y más aún. Sos famoso, ganas mucho dinero y tenés el cariño de tu familiar. Sí. ¿Qué más puedes pedir? Tengo todo lo que quería en la vida, menos lo que quiero más. Vos. Y no te puedo tener porque te quiero demasiado. Está por terminar ya este partido, los últimos minutos. Y ganan los argentinos por 3-1, es decir, que se clasifican ya para el match decisivo, el final de este sudamericano. Y en este encuentro de hoy ha sido figura sobresaliente el eje delantero, Eduardo Díaz, el popular comeuñas, que se alejará del estadio esta tarde llevándose una ovación merecidísima, porque señaló 2 de los 3 goles del equipo argentino victorioso en esta semifinal. Son las últimas jugadas. Terminó el partido, terminó el partido. Ganó el equipo argentino. Con esta victoria, la representación local se clasifica para jugar el próximo domingo el match decisivo. Me parece que hay una pequeña distensión. ¿Te sentís mejor? Sí, estoy mejor, estable, si no tengo nada. Váyalo más, enfermero. Bueno. Muchas gracias. ¿Qué te pasa, Eduardo? Nada, un calambre. Sí, pero ¿cómo que un calambre? ¿Pero cómo? ¿No puedo tener un calambre ahora? Tranquilo, claro que es un calambre. Pibe, tranquilo, recostate. Déjeme, don Américo. No tengo nada. Mejor, mejor. ¿Está bien? ¿Qué traes ahí? Este es un homenaje que te hacemos los muchachos del combinado por lo bien que estás jugando. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Muy bien. En homenaje a Eduardo Díaz, uno de nuestros mejores jugadores de fútbol, de sus amigos y compañeros del combinado argentino en el campeonato sudamericano. Gracias, no creo que sea para tanto. Uno de los mejores jugadores. Es un poco exagerado, ¿eh? Se llama el médico oficial del Atlético. Doctor Guillén. ¿Por qué? Pero habla, ¿qué es lo que te pasa? ¿Fue él quien examinó a mi hermano cuando ingresó al club? Supongo que sí. Él es el médico oficial del club. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Eduardo está en peligro de muerte, que no puede jugar más al fútbol. ¿Pero te has vuelto loco? No me he vuelto loco. Esas caídas de mi hermano se deben a una enfermedad del corazón, que puede ser de fatales consecuencias de un momento a otro si no lo paramos de jugar. ¿Dónde podemos ver al doctor Guillén? El consultorio está ahí arriba. ¿Pero estás seguro de lo que decís? Sí. ¿Qué es lo que te hace pensar que tu hermano puede estar enfermo? Vamos a ver al médico y ya verán cómo estoy en lo cierto. Sí, vamos. Sí, vamos. Eduardo, espérame en el vestuario. Lo siento, pero caídas como las que has tenido esta tarde pueden significar la pérdida del campeonato. Quiere decir que no jugaré en el partido final. Quiere decir que no podrás jugar más. Mira, Eduardo, yo sé lo que eso quiere decir para vos,
y vos debes comprender lo mucho que yo lo siento. Y lo siento no solamente por lo que signifique deportivamente para los dos, sino que porque he aprendido a quererte como un verdadero amigo. Por lo tanto, no puedo permitir que sigas jugando con tu vida como lo has hecho hasta ahora. Hoy estás en posición de poderte retirar con todos los honores. Ayer recorriendo mi vieja barriada, cargado de pena porque te encontré, y al verte en el suelo, pelota olvidada, en vez de patearte, fui y te acaricié. Ha sido la amiga de los pibes pobres que nunca tuvieron ninguna mejor. Pelota de trapo que no vale un cobre, que cosió mi madre con pena y amor. Pelota de trapo del mar callejero, que ignoran de jueces de Corner y Orsay. Recuerdo aquel pibe, mi gran compañero, lloraba al suburbio. ¿Por qué no quiere seguir jugando? Porque esta no es una pelota cualquiera y no quiero que se rompa. Mi mamá me dijo que la cuidara porque era la de come uñas cuando era pibe. ¿Qué va a ser la de come uñas? Estas son todas macanas. ¿Qué macanas? Sí, claro. No volverán. Y el pibe mimado, que ni te tocaba, por miedo a mancharte la punta al botín. Si vieras entonces qué rabia me daba, hoy es directivo de no sé qué tipo. ¡Mira! ¡Come uñas! ¡Me la regaló mi mamá! ¿No es cierto que la tuya? ¿Sí? ¿Vieron? Ahora sí que cuando sea grande voy a ser jugador como vos. La pateás, come uñas. Dale, dale, encajamos un gol. Mío. Y hoy de frente estamos tirados los dos. Mira, patea, final del partido, amables amigos. A pesar de los infructuosos esfuerzos de los dos bandos, el score no ha podido ser abierto. Queremos hacer una acotación al margen. Se nota evidentemente en el equipo argentino la ausencia de un gran jugador. Eduardo Díaz habría dado vida a esta línea delantera. Que no lo han dejado jugar. ¿Nadie lo vio esta mañana? ¿Qué pasa? ¿Que quieren proteger al patadura de Jiménez? ¿No será cierto lo que dicen de los acomodos? ¿Más que acomodo? ¿Quieren proteger al patadura de Jiménez? ¡Guarda, Jiménez! ¡Guarda, que muerde! ¡Y vos que le cubrí el puesto de come uña! ¡Degeneraron en la directiva! ¡Ignorante futbolístico! ¡Petucos de la cancha! ¿Qué quieren con el patadura ese de Jiménez? ¿De dónde lo sacaron a ese que no en boca ni una? ¡Que traigan a come uña, señor! ¡Mejor que lo traigan, si no hoy quemamos la cancha! ¡Que cuide come uña! Tiempo, amigos, para que se altere el tanteador. Pero como la reglamentación del torneo impone 30 minutos suplementarios, habrá que jugar. Guillermo Estable debe responder al clamor de las tribunas. El nombre de Eduardo Díaz está en la garganta de 80.000 personas.
¿Por qué vine? No sabías que si venías iba a pasar esto. No pude resistirlo. Yo no quería que me reconocieran. Pero vea, don Américo, ya que las cosas han pasado así, ¿por qué no me dejan jugar? Mira, ya te dije que yo no quería hablar más de este asunto. Vos prometí. Sí, yo prometí no volver a jugar. Y estoy dispuesto a cumplir mi palabra. Pero nunca pensé que podía pasar lo que está pasando en la cancha. Y menos en el partido final. ¿Te querés callar? ¿O te crees que yo no siento lo que está pasando? ¿Qué es lo que pretendes? Que te lleve al sacrificio. ¿Y qué? ¿Olvida acaso los colores que estamos defendiendo? A la patria se defiende de muchas maneras. Y deportivamente es una de ellas. Y esa bandera es digna del mayor de los sacrificios. Sí, comprendo que tenés razón. Pero es un cargo de conciencia. Tienen que dejarme jugar esos minutos suplementarios. Se lo ruego, don Américo. Hable con Estable. No me va a pasar nada. Son unos minutos nada más. Y el último partido de mi vida. Se anuncia ahora por los parlantes que Eduardo Díaz va a integrar el equipo argentino. Eduardo Díaz actuará como piloto de la ofensiva del equipo nacional. Esperanzas depositadas en el piloto de la ofensiva del equipo nacional. Y ahora, una información, una primicia que nos cuesta dar al público. Se nos comunica que Eduardo Díaz se retira definitivamente del fútbol y de todos los deportes. Una sorpresa que resultará dolorosa seguramente para toda la afición futbolística argentina. Alfredo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Vos no fuiste a ver el partido porque sabías que Eduardo no iba a jugar? ¿A qué tanto misterio? ¿Por qué se retira él del fútbol? Mira, Blanquita, yo quería esperar a que te lo dijese Eduardo. Pero ya que las cosas han pasado así, te lo voy a decir yo. Se va a reiniciar el partido. Se jugarán los 30 minutos suplementarios. El match terminó 0-0. Mucho. En el próximo avance, los apilo por la izquierda y vos entrás por el centro. Amables amigos, estamos sobre la mitad del tiempo suplementario. Avanza el equipo argentino. Grandes esperanzas de que conquiste la victoria. Ataca en este instante el jugador Méndez. Cruza sobre la derecha de la mata que actúa como puntero. Se va corriendo velozmente. Lanza al centro. Toma Eduardo Díaz. Lanza la pelota hacia adelante. Que no lo vio. Pero yo estaba acá, pero no puedo ver nada, yo oigo nada más. Es víctima de infracción, el juez no la ha acordado. ¿Qué te pasa, señor? De nada, te puedo dejar acá, Eduardo. De nada, no, padre. Vale, llevémoslo en el terreno, vamos. Da ahora el tiro libre, pero fuera del área penal. Se coloca ya la pelota. Déjemelo patear a mí, está bien. No seas loco. Déjeme, déjeme. Gracias. Sí. Hay enorme expectación en el público. Va a tirar Díaz. ¿Te sentís bien o crees que lo patee yo? No, déjamelo así. Hoy tengo que meter mucho. Coloca la pelota. Suena el silbato de árbitro. ¡Argentina! 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 Que no pudo detener el guardaballo. Deja que te ayudemos. Déjenme.
Eduardo, ¿qué te pasa? Son esas puntadas que me dan, pero pasan enseguida. Déjenme. No tiene importancia. Por favor, Alfredo, déjenme. Esta noche quiero estar solo. Déjalo, Alfredo.